Ahí va el primero, amigos. Black Magic. Los vamos a poner en el sol para ver qué tan resistentes son al sol. Vamos a usar el Armor All para llanta en espuma, Tire Foam. Ahora es el turno de Armor All Tire Shine Extreme. Vamos a ver cómo funciona este. Por último, vamos a usar este que se llama Crystal Product Intocable. Vamos a ver qué tal jala. El Black Magic, aquí está el resultado, ya tiene más de una hora en el sol, sigue brilloso, sigue muy brilloso, lo que no me gusta es que está muy pegajoso, extremadamente, todos esos puntitos es polvo que se le está pegando, es muy pegajoso, tiene el spray, lo que es el botón de arriba, spraya muy bien, avienta con bastante fuerza y fácil cubres toda la llanta. Me gusta la terminación, pero les digo que queda muy pegajoso, amigos. El Armor All en espuma para llanta. Armor All en espuma para llanta. La espuma se avienta bien, pero no tiene forma. O sea, como que no cubres bien. No tienes precisión al echar la espuma. Y queda manchado. Lógico que vas a usar una esponjita para que no te queden estas líneas, pero el brillo es bueno, pero no demasiado. Y se está secando. Se ve que se está secando la llanta, miren. Aquí sí le eché, donde está más blanco. Ahí también le eché. Y ya no está brilloso, amigos. Ya no está brilloso. Armor All de espuma, normal. Armor All Extreme para llanta. Brillo para llanta extremo de Armor All. Este, la verdad, no me gustó cómo se sprayaba. No tenía fuerza, no sé si haya salido defectuoso el bote, pero la verdad no tenía mucha fuerza y se está secando. Si se fijan, el brillo lo está perdiendo. Está perdiéndose el brillo y me tardé mucho en sprayar toda la llanta. Casi no tiene fuerza la sprayada. Armor All Extreme. Miren, amigos, el Extreme ya no jaló, ya no avienta casi. Avienta muy poquito, lo avienta mal. El Extreme. Desde el principio sentí que algo estaba mal. Y el que me dio la sorpresa es el Crystal Product Intocable. Miren, miren el brillo. Parece espejo, acabado espejo. Acabado espejo, amigos. Me dejó impresionado este producto. Y lo que es la sprayada, haz de cuenta que estás aventando pintura de spray. Sprayea muy bien. No mucha cantidad, pero sprayea muy bien, rápido y preciso. Miren, me dejó muy satisfecho. Yo creo que este ya lo voy a usar. Y económico.
Crystal Product. Pues bueno, amigos, aquí están las cuatro opciones más fáciles de abrillantador de llanta que pueden ustedes encontrar en cualquier tienda o en cualquier autopartes. Y pues ya ustedes tomen la decisión en precio y en brillo, ¿verdad? En gusto. Mi nombre es Andrés y pues hasta el próximo video, amigos. Si les gustó, denme like. Y si no están suscritos a mi canal, suscríbanse, por favor. Y si pueden, comenten cualquier pregunta y yo les responderé lo más pronto que pueda. Gracias, amigos. Hasta luego. Ya pasaron 4 días de que puse los abrillantadores en las llantas. Este abrillantador, el Crystal, intocable, sigue la llanta, sí. Los demás están brillosos, pero porque me acabé este bote, me gustó mucho cómo funcionó y le eché a todas las llantas. Tiene ya 4 días. 4 días con el abrillantador puesto y miren, sigue acabado espejo. Muy buen producto, nunca lo había usado, se lo recomiendo, amigos. Crystal Product, intocable.